productor empieza a planificar la siembra de cultivos de invierno, para que son los que van a complementar de alguna manera la producción de las pasturas perennes, especialmente de alfalfa. Por lo general, cuando la especie más elegida es la avena y en muchos casos el ragrás, que son las que, esas que se pueden sembrar temprano. Pero en muchos casos, por dificultades, ya sea que llueve mucho en marzo o abril, o porque hay algún problema en cuanto a la siembra, muchas veces el hecho de sembrar por ahí estos cultivos muy tarde traen la dificultad que por ahí su producción es mucho menor. ¿Qué alternativas tiene el productor para de alguna manera poder complementar o de alguna manera reemplazar a aquellos cultivos como puede ser la avena o el ragrás en siembra más tardía? En este caso, el trigo puede tener, digamos, una muy buena participación como una fuente de, digamos, de forraje para el pleno invierno, dado que el trigo, por lo general, es un cultivo que es mucho más tolerante al frío que la avena, por ejemplo, y a su vez es mucho más tolerante a la falta de agua que puede ocurrir a veces en el invierno. Ahora bien, cuando hablamos de trigo, el trigo por lo general es un cultivo que no ha sido seleccionado para forraje. Entonces, ¿qué trigo debería seleccionar el productor para tener una buena cantidad de forraje disponible? Lo que uno recomienda por lo general son trigos de ciclo largo, que son trigos macolladores, que van a tener un periodo vegetativo bastante largo y le va a permitir al productor, digamos, tener un periodo de aprovechamiento más o menos importante y le podrá sacar en su ciclo de producción más o menos unos 3 pastoreos con una producción de alrededor entre 4 o 5 mil kilos de materia seca. ¿Cuál puede ser, digamos, la desventaja que puede tener el trigo? Por lo general uno puede decir que tiene una menor palatabilidad, pero que una vez que el animal lo empieza a consumir, eso no hay ningún tipo de dificultad. Es también como una ventaja, es más tolerante, digamos, a enfermedad de hoja, con lo cual puede tener una mejor calidad. Y que bien manejado de alguna forma el trigo puede ser una muy buena alternativa en lo que hace a aporte de forraje. Por lo general habría que sembrarlo en siembra directa para empezar a aprovecharlo en forma adecuada y no tener problemas de piso si llueve mucho en el invierno. Fertilizarlo para tener, digamos, una buena aporte de materia seca y lograr altos rendimientos de forraje y de buena calidad. Y por supuesto empezar a aprovechar en forma bien vegetativa, bien en forma, digamos, antes que empiece a encañar, para lograr, digamos, un número importante de pastoreos. Si también el trigo tiene también una ventaja, que si uno por ahí no lo pastorea porque le sobra pasto, puede ser también una buena alternativa para cerrar ese lote y dejarlo, por ejemplo, para ser utilizado como para destinarlo para hacer heno o para hacer silaje, que funciona en forma adecuada. Puede dar, digamos, volúmenes importantes, ya sea para como una fuente, digamos, de alimento para ser conservado, lo cual me puede también brindar pasto en forma temprana en noviembre, diciembre y ser, digamos, un aporte, ya en este caso no para ser utilizado en el invierno, sino para un recurso a utilizar como conservado, por ejemplo, en los meses de verano, que pueden, digamos, de alguna forma ser un aporte para en aquellos casos cuando empieza a faltar maíz porque se me terminó lo que yo tenía disponible. Entonces, yo creo que una alternativa para el invierno es el trigo y el productor lo debe tener en cuenta, que bien manejado y sembrado en época oportuna, especialmente allá generalmente en los meses a fines de abril, principio de mayo, puede ser interesante para un aporte de forraje y que digamos complementa en forma adecuada a los verdeos de invierno que yo puedo haber hecho de avena o a los cultivos de perenne como puede ser la alfalfa.